En Santa Cruz hay una serie de bloqueos en torno al tema de la soya. Vamos a conversar con Luis Siles, viceministro de Producción Mediana y en Gran Escala. Hola Luis, qué gusto saludarte. A ver, ¿a cuánta, qué cantidad de la soya que producimos en Bolivia, que se produce en Bolivia, se queda en el país y qué cantidad se exporta? Aló, muy buenos días, es para mí, buenas tardes, perdón. Es un gusto para mí estar en contacto contigo, Jimmy, a través de ATV. Bueno, explicar que lo que nosotros preservamos o lo regulamos tiene que ver con el 20% de toda la soya que se produce, que se queda en el país, principalmente para los empresarios pecuarios que a través de estos subproductos, en realidad que transforma la industria, llega a los pecuarios para que pueda ser entregada a los animales, para que esto se transforme en alimento para los pollos, para los lecheros a través de cascarilla. Entonces, si hablamos de un porcentaje, hablamos de un 20%, de alrededor de 560 mil toneladas más o menos, ¿no? Claro, y así la proteína vegetal se convierte en proteína animal y eso ayuda muchísimo a que la gente tenga una alimentación con la carne que es tan importante. Pero si se vendiera a precios internacionales, el fenómeno que se produciría sería muy fuerte para la canasta familiar, ¿o me equivoco? No, completamente de acuerdo. Eso es lo que nosotros queremos evitar. El año pasado, con un decreto que aperturaba completamente la exportación, hubo un incremento en el precio del pollo, en el precio de la carne de cerdo, y hubieron reclamos, también bloqueos, pero esta vez por parte de los pecuarios. Y el peligro son incluso, Jimmy, procesos inflacionarios, ¿no? Entonces nosotros como Estado debemos velar que los precios para los pecuarios sean precios justos y precios nacionales. Nosotros no tenemos nada que ver con el precio del grano de soya. Nosotros como Estado estamos regulando a través de una banda los precios del el alimento para los animales al sector pecuario. A ver, tienen el 80% para vender a precio internacional y obtener ganancias. Bueno, que se quede un 20% para venderlo a precios más baratos, pero para los ciudadanos nacionales me parecería hasta un acto elemental de patriotismo. Vámonos a Santa Cruz para escuchar otras versiones sobre este tema y luego seguimos contigo, Luis, por favor. Vivo, por favor, en estos momentos, hasta provincias, porque existen al menos 7 puntos de bloqueo en Santa Cruz y Silvio Araúz se encuentra en uno de estos puntos de bloqueo. Silvio, adelante, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Nosotros continuamos en el punto de bloqueo que hay en la carretera hacia el departamento del Beni, donde productores de soya prácticamente han tomado esta medida al promediar las 3 de la madrugada. Vamos a hablar con uno de los productores. Muy buenas tardes para ATV. ¿Cuál es el pedido que están haciéndole ustedes como productores al gobierno nacional? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a su audiencia. Bueno, mire, aquí estamos en este punto confiando en el gobierno que nos pueda apoyar con los precios de la banda. ¿Por qué? Porque el productor siempre estamos perjudicados por los precios bajos, que no hay exportación al exterior, que nos limita para que nosotros nos superemos. Nos cuesta tanto producir la soya y queremos tener un precio justo y real los productores del sur, de toda la zona. ¿Qué significa eliminar esta banda de precio de la harina de soya? ¿Qué le significa a ustedes? Lo que pasa, las empresas con ese motivo a los productores nos quieren pagar bajo, el precio bajo. Hay un límite, claro, que tenemos que justificar que los costos operativos que la empresa hace llegar hasta su destino, el precio de la soya, más o menos, ellos invierten 50, $70, pero a nosotros nos quieren bajar menos $150, o que no, a nosotros nos afecta realmente esa parte del precio. Muchísimas gracias. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Volvemos a Estudios Centrales. Esperemos que el gobierno nacional pueda arreglar este conflicto con los productores de soya en el departamento de Santa Cruz.
Bien, Silvio, gracias por la información sobre este tema. Hay muchas repercusiones, también la postura de los avicultores, los transportistas también se pronuncian sobre este tema, pero antes de continuar con la información, volvemos a La Paz. Gracias, Lore. A ver, Luis, entiendo que en el negocio de la soya un 25% de la producción está en manos de capitales brasileros, otro tanto en capitales paraguayos, argentinos, hay mucho capital también de menonitas, por ejemplo, y de otros inversores, y apenas un 25% son de capitales bolivianos y sobre todo de pequeños productores. Estos pequeños productores son los que más están sufriendo porque las empresas quieren imponerles un precio bajo. Entonces, ¿cómo va a actuar el gobierno al respecto? Primero, como siempre, Jimmy, con diálogo, somos un gobierno del pueblo, somos del pueblo, somos parte de él, y lo que nosotros vamos a hacer es dialogar con ellos. Yo estoy acá en Santa Cruz y todo el gobierno está presto a dialogar con los productores primarios. Pero debo ser incisivo, estimado Jimmy, en señalar que primero, directamente con el grano de la soya, nosotros no intervenimos en el precio de la soya, intervenimos en la franja con las industrias para el sector pecuario, preservando lo que es la seguridad alimentaria. El bien mayor es la seguridad alimentaria, y eso es importante, está en la Constitución y nosotros cumplimos con aquello. Empero, estamos completamente aperturados al diálogo, a hablar, a encontrar salidas a este conflicto. De manera que las movilizaciones que ahora existen no deberían ser contra el gobierno, sino contra los industriales que quieren pagar precios de gallina muerta para los soyeros. Como siempre, el que más sufre es el más pobre, ¿verdad? Así es, pero además de la banda, estimado Jimmy, nosotros hemos ofrecido que podemos apoyarlos con EMAPA, con nuestra empresa estratégica, para que los pequeños productores apropiar en los silos de EMAPA a precio justo el grano, y eso mejore las condiciones de negociación con las industrias. Además, se les ha ofrecido que podemos hacer estudios para optimizar los costos de transporte. También se les ha señalado que a través del SENASAC vamos a hacer regulaciones para reducir los costos o normar los costos de agroquímicos. Es decir, hemos generado varias propuestas para fortalecer la capacidad de negociación de este pequeño productor con las industrias, que es una negociación entre privado y privado. Bien, Luis Siles, viceministro de Producción a Mediana y Gran Escala, muchísimas gracias por tu atención. Volvemos a Santa Cruz.